Muy buenas noches, como siempre los papeles de organización de un programa tienen que estar delante de todo. Muy buenas noches, señores, desde San Francisco de Macorís, Agrogente. Es una, un programa de autoría de Luis Ernesto Camilo García, empresario político, y los viernes... El programa Gente lo transformamos en Agro Gente. Estamos transmitiendo por Tricón Canal Nacional, Canal 56 de Somos 56 desde San Francisco de Macorís, una televisora en alta definición. Y como siempre, desde la capital del nordeste, San Francisco de Macorís. Que compone una de las principales regiones de la República Dominicana. Como fina cortesía, siempre llevamos este programa a nombre de todos nuestros anunciantes, empresas de prestigio en el ámbito en que ellas se desarrollan. Gracias del alma por confiar en este programa, en esta televisora, en este productor y quien les habla, que día a día estamos buscando las principales noticias de la agricultura dominicana para plasmársela a ustedes como siempre como primera opción en este mundo agropecuario República Dominicana un país inminentemente agropecuario no lo decimos nosotros lo decimos justamente todos los organismos internacionales que República Dominicana tiene que proteger su flora su fauna y sus recursos naturales para poder llevar una paz con tranquilidad, un país con tranquilidad y con una verdadera paz social. Esta semana tenemos un gran abanico en el ambiente de, del ámbito agropecuario. En el día de mañana eh, se celebra el primer gran encuentro de la cadena láctea de la República Dominicana, eh, que tendrá lugar en la ciudad agropecuaria del nordeste de San Francisco de Macorís, una bella ciudad agropecuaria, donde se van a tener entrada no solamente el, el gobierno completo desde el Ministerio de la Presidencia, el ministro José Ramón Peralta, también el ministro de Agricultura, el señor Ángel Esteve la ministra de Salud Pública, doña Altagracia, también del Ministerio de Industria y Comercio, doña Sandra Lada del Consejo Nacional de Competitividad, el señor Eric Rivero, presidente de la Asociación de Productores de Leche de la República Dominicana, el asesor del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil estudiantil, el inminente científico cubano y asesor del Poder Ejecutivo en la parte láctea, el señor Pastor Ponce Ceballos. También estará el director ejecutivo del Colaneche, el señor Arnaldo Gómez, eh, inminente médico veterinario e importante productor lácteo de la República Dominicana. Está también invitando la Dirección General de Ganadería, su titular el doctor Bolívar Toribio y también Digenor eh, eh, y pro consumidor en nuestra querida amiga doña Anina del Castillo. Como ven, mañana a las 9 de la mañana en la gran ciudad agropecuaria del Nordeste estamos esperando. Si usted es productor ganadero, está invitado. Si usted es transportista de leche, también está invitado. Si usted transforma la leche... Desde yogur, dulce, quesos, mantequilla o cualquier eh, aditamento que tenga como derivado la leche, también está invitado. Están invitados los industriales como leche rica, nestlé, parmalat, pasteurizadora cibao, leche fresca, Agamta está invitado Isura del sur, pero también están invitados los importadores que vienen a República Dominicana, están invitados los, sub, los dueños de supermercados, la Asociación de Supermercados. Está invitado también el Consejo Dominicano para la Pequeña y Mediana Empresa, su presidente, don Isachats Burgo. O sea que mañana vamos a tener una gran fiesta aquí de la cadena láctea. ¿Y en qué basamos el criterio de que será una gran fiesta? Porque mañana el gobierno va a dar anuncios de primera mano que van a impactar el mercado lácteo de la República Dominicana. Va a dar noticias importantes, no solamente para el sector productor de leche, sino para el transportador de la leche, para el que transforma la leche y también para las empresas que dan los insumos, pero también para aquello que rompe la cadena principal al final, que es el consumidor dominicano. Mañana se va a hablar de tópicos como el etiquetado, los empaques, cómo deben estar los quesos presentados. También nos van a hablar de los productos preempacados, nos van a hablar también de los productos importados, cuáles son las nuevas leyes que deben de cumplir y reglamentos que deben de cumplir no solamente los importados, sino los quesos de la República Dominicana. ¿Cuáles son los insumos que a partir de mañana le van a dar un plazo para su vencimiento y entonces comenzar a utilizar nuevos productos? ¿Desde cuándo el gobierno va a comenzar a financiar los programas de adecuaciones? A las pequeñas y medianas empresas lácteas. Mañana va a estar presente también el Banco Agrícola de la República Dominicana. Va a estar también invitada la Agrodosa, que es la agropecuaria dominicana de aseguradora que dirige el inminente ingeniero de San Francisco de Macorís, el señor eh, Canaán. Eh, 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 bueno, el nombre, un gran amigo mío, Laxus Mental. Eh, y realmente allí se va a decir también eh, Luis Enrique Yanguela Canaán, perdón, Luis Enrique Yanguela Canaán, que mañana nosotros en nuestro discurso central le vamos a solicitar de que una reunión que él nos solicitó ye, la llevemos a, a otro plano, porque necesitamos asegurar los inventarios de los quesos, los camiones, el seguro de vida de los empleados y de nosotros también. Lo que estamos en la parte administrativa. O sea que mañana eh, no solamente va a haber esos anuncios, sino que va a haber un showroom donde cada una de las empresas que dan tecnología, que nos venden los insumos, van a ir de una manera u otra a ver y entregar todo lo que traen en República Dominicana para que la gente vea cómo se puede llevar a hacer un queso, un dulce, un yogur de excelente calidad. ahí vamos a tener la prueba rápida de determinación de antibióticos. vamos a tener lo, 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 el empleo de las lisosimas, de las nicinas, que es una catalasa, los cultivos para queso, los cultivos para yogur, también los distintos cultivos para quesos picantino, para eh, quesos de, eh, de, de alta maduración. Eh, nos van a hablar de los tipos de cuajo, cuáles son los diferentes eh, tipos de eh, cuajos que se, se utilizan para los distintos tipos de queso. Vamos a hablar sobre los estabilizantes, vamos a hablar sobre los colorantes, vamos a hablar sobre el fósforo, sobre el calcio, vamos a hablar sobre todo lo que se necesita de la industria láctea en la República Dominicana, pero sobre todo vamos a hablar también de eh, los lactoscan. Vamos a hablar qué son los lactoscan. Son unos equipos que realmente aquí lo tenemos, que te dan analizadores de leche con todos los parámetros que se necesita para usted saber si la leche que usted está recibiendo en su empresa, bueno, tiene la proteína normal, si tiene agua, si tiene problemas de acidez, el tipo de temperatura, si tiene eh, aditivos eh, que no son eh, utilizados para la industria láctea. O sea, mañana. Eh, va a estar la cadena láctea completa, pero también usted va a tener como una especie de un monitoreo donde usted va a ver eh, eh, la, una vaca, un ordeño mecánico, eh, un ordeño manual. Eh, un camión, cómo se debe transportar la leche, un, un pasteurizador de placa, va a tener un batch que es eh, como especie de una tina de doble fondo de un baño María para pasteurizar la leche, vamos a tener las empresas químicas, los empacadores al vacío, las fundas plásticas plástica de 70 micrones, vamos a tener las máquinas, cómo empacan al vacío. O sea, mañana realmente eh, no es una simple reunión, mañana... Es como una escuela, es como un curso rápido que nosotros vamos a tener desde las 9 de la mañana hasta las 4 o las 5 de la tarde, porque allí realmente va a ser una verdadera fiesta del de sector agropecuario de la República Dominicana. Bien, señores, como siempre eh, en nuestro programa, eh, vamos a dar la bienvenida a una empresa que se llama PG. E-S-R-L. Esta empresa trae equipos pastorizadores de tres capas ideales. Para el calentamiento, almacenamiento, mezcla de líquidos, sirviendo no solamente a la industria láctea, sino para la industria alimenticia de los jugos, las químicas y las farmacéuticas. Eh, ellos cuentan con equipo desde 500 litros, de 1.000 litros, 1.500 litros, 2.000 litros y 5.000 litros pastorizadores por hora. Es un equipo, una empresa de alta tecnología y le aseguramos. Que ellos nos aseguran de que esa empresa, si el, el equipo de mil litros que a usted le podría costar unos 30 mil dólares con esta empresa, que le asegura que usted se va a ahorrar más de 5 o seis mil dólares con cualquier otra cotización del mercado. Porque de eso se trata: abrir el mercado. Para que muchas empresas vengan a ofertar, porque si no se abre el mercado, pues realmente las empresas grandes manejan estos tipos de cotizaciones, le ponen la cotización que usted cree, habiendo otros mercados para nosotros colocar otras empresas para que den el valor agregado a su empresa. Por eso la empresa PGE SRL, les damos la bienvenida y gracias por confiar también en el programa de, de Agrogente a través de Tricón y desde el canal Somos 56 de San Francisco de Macorís. Bienvenido a PGE SRL. Como siempre, señores, eh, los productos agropecuarios, eh, yo los quiero hoy mezclar con un como una especie de comentario. Usted ha visto que el gobierno ha dicho que en el mes de abril solamente ha crecido un 0.06% la inflación de la comida y de la calidad de vida de la República Dominicana. Y yo quiero analizar esto con un criterio eh, eh, muy técnico. Porque desde que tengo... El primer día trabajando eh, en este programa, trabajando en el programa Gente eh, desde Nereida, a Costa, con Luis Ernesto Camilo, con nuestro amigo Jorge Peña Mendoza, siempre me ha gustado decirle a la persona eh, la, la, la parte de, de los precios de la canasta eh, familiar, la canasta diaria. Y de una manera u otra, eso quería yo enlazarlo directamente con... Lo que se llama el índice de precios al consumidor. Desde un principio hemos dicho que se ha mantenido inalterable no solamente el arroz, los tubérculos, las leguminosas, las hortalizas, las musáceas y los productos pecuarios como es la carne de res, la carne de cerdo, el pollo vivo, el pollo matado y también los huevos. Si eso se ha mantenido inalterable, desde el año pasado, desde febrero que estamos trabajando a través de este programa y a través del canal Somos56, es verdad que podemos decir que el índice de precio al consumidor se ha mantenido estable. Porque estoy buscando en los precios de la batata desde el año pasado y realmente no ha subido ni uno o dos pesos en lo que va seis meses. También si bu buscamos el arroz electo, el arroz superior, también ha mantenido un precio estable al, a la canasta familiar. Y yo creo que de eso es que debemos, no es un gobierno que tenemos que atacarlo por simple politiquería, porque tengo en mi mente eh, una oposición que tengo que decir que aunque está bien, tiene que decir que está mal, no. Así no se hace oposición. La oposición se hace siempre con los criterios de conocimiento, con los criterios básicos. Y yo que domino la parte agropecuaria puedo decir que realmente en cuanto a los índices de precio del consumidor en la canasta de los productos alimenticios agrícolas que produce el campo y que se venden en los mercados en los intermediarios minoristas, en los mayoristas y en los supermercados pequeños, medianos y grandes, pues realmente estos precios coinciden con el anuncio del Banco Central y con el, eh, con el Ministerio de Industria y Comercio de que realmente en República Dominicana la tasa del dólar y los productos de insumo de la canasta familiar han mantenido su precio en los últimos ocho meses. También podemos decir que eh, si nos vamos, los productos que disminuyen y aumentan y permanecen igual, realmente los que aumentaron, ejemplo, en el mes de abril fue el ají cubanela que eh, aumentó. Un 25%, la yuca mocana, un 11%, la berenjena criolla 10%, el ají morrón 9%, la naranja agria 9%, el plátano Fiat 21 aumentó a un 7.69% y el pollo matado 4.35%. Ahora, ¿cuáles de aquellos permanecieron, disminuyeron o se mantuvieron igual? Aquellos que se mantuvieron y no variaron fueron el arroz selecto, el guandul, el guineo, el ajo criollo, la cebolla roja, la lechosa, perdón, la lechuga, la zanahoria, los aguacates, la lechosa, limón persa, la carne de res, la carne rotí, el pollo vivo y los huevos de consumo se mantuvieron prácticamente sin ningún tipo. Aquellos que más o menos eh, se mantuvieron en una variación porcentual entre 2 y un 4% fueron la bichuela roja, la yautía blanca, el arroz superior, la papa blanca, el importado, eh, plátano barahona y la bichuela pinta. Y aquellos que eh, más o menos disminuyeron eh, prácticamente un 20 hasta un 18%, el tomate de ensalada y el melón. Lo que hemos siempre dicho, señores, es que aprendamos a jugar. Con los productos para la canasta diaria de la alimentación de nuestros hijos. Si hay usted una inflación eh, donde el producto X, carne X, se aumente, pues utilice la berenjena, siempre he dicho, por su alta cantidad de proteína. Eh, eso es nuestro comentario. Y el Ministerio de Agricultura nos pone, como usted es una zona inminentemente agropecuaria, que el cacao Sánchez en el día de hoy, al miércoles 12 de abril, se mantuvo en 3.866. El cacao Sánchez, aquel cacao que no tiene fermentación, que es de, de una inferior calidad, pero el Hispaniola, que ya es un cacao fermentado, a, se vende a 4.066, prácticamente eh, 200, 300 pesos, perdón, 200 pesos más que el cacao Sánchez. Estos son precios del Departamento de Agricultura y también nos dan los precios SOB o precios spot a futuro, 1.967 dólares la tonelada, precio a futuro en los mercados internacionales. Señores, primera media hora del programa eh, AgroGente eh, desde San Francisco de Macorís. Hacemos, como siempre, la pausa y luego volvemos con más contenido de agrogente, con la fiesta agropecuaria en el día de mañana, con imágenes para que vean cómo se está haciendo en el montaje 24 horas antes de este grandioso evento de la cadena láctea de la República Dominicana. Volvemos inmediato. ¿Sabías que el cuerpo humano se compone de un 75% de agua? El agua es vida, el agua sana y pura es María. Es por eso que debes siempre consumir mucha agua, por tu salud y de toda tu familia. Agua María, la empresa de más trayectoria y calidad de todo el Nordeste. Nuestro medio ambiente se degrada y nosotros con él. Para frenar esto, venga la decima quinta jornada. Aire limpio, vida sana. Y la decimacuarta caminata por la vida. Apaga el motor. Y enciende la vida. Este domingo 30 de abril en el Parque Duarte, 8 de la mañana. Acompáñanos. Invita Universidad Católica Nordestana, Obispado de San Francisco de Macorís, RISEC, Cacao, Móviles Soluciones Ambientales, Referencia Laboratorio Clínico, Nordeste S.A. Financiamiento de Vehículo. Invita. Somos TV 56. Necesitas tener tranquilidad. Y la única manera de obtenerla es con la compañía de seguros que respalda a los productores agropecuarios del país, Agrodosa. ¿Perdiste todas tus cosechas porque no estás asegurado? ¿Te quedaste con la mano en la cabeza? Necesitas estar tranquilo obteniendo tu seguro agropecuario porque te garantiza la inversión ante eventos impredecibles como ciclones, tornados, inundaciones y sequías. Duerme tranquilo con Agrodosa, porque protegen tus cosechas, maquinarias e infraestructura. Solo tienes que visitar una sucursal del Banco Agrícola para obtener tu póliza. Después de evaluar los daños, en solo 15 días te pagan lo invertido. Agrodosa, la confianza del agricultor. ¿Sabías que el cuerpo humano se compone de un 75% de agua? El agua es vida, el agua sana y pura es María. Es por eso que debes siempre consumir mucha agua, por tu salud y de toda tu familia. Agua María, la empresa de más trayectoria y calidad de todo el Nordeste. Nuestro medio ambiente se degrada. Y nosotros con él, para frenar esto, venga la decima quinta jornada, Aire Limpio, Vida Sana. Y la decimacuarta caminata por la vida. Apaga el motor y enciende la vida. Este domingo 30 de abril, en el Parque Duarte, 8 de la mañana. Acompáñanos. Invita Universidad Católica Nordestana, Obispado de San Francisco de Macorís, Ruisec Cacao, Móviles Soluciones Ambientales, Referencia Laboratorio Clínico, Nordeste S.A. Financiamiento de vehículo. Invita. Somos TV 56. Necesitas tener tranquilidad y la única manera de obtenerla es con la compañía de seguros que respalda a los productores agropecuarios del país. Agrodosa. ¿Perdiste todas tus cosechas porque no estás asegurado? ¿Te quedaste con la mano en la cabeza? Necesitas estar tranquilo, obteniendo tu seguro agropecuario, porque te garantiza la inversión ante eventos impredecibles como ciclones, tornados, inundaciones y sequías. Duerme tranquilo con Agrodosa, porque protegen tus cosechas, maquinarias e infraestructura. Solo tienes que visitar una sucursal del Banco Agrícola para obtener tu póliza. Después de evaluar los daños, en solo 15 días te pagan lo invertido. Agrodosa. La confianza del agricultor. un pueblo que se levanta, somos un pueblo de fe, nadie es la patria, todos lo somos, somos TV 56, somos trabajadores, somos la gente, siempre presente, somos provincia que siempre crece, con su gente desde el centro de san francisco de macorís para todo el país somos Bien, señores, la República Dominicana, se puede decir que en la parte agropecuaria va dando paso a paso su desarrollo. En el año 2002, quien les habla, 2001, comienzo 2001, estuvo en Panamá haciendo una inspección de mataderos que enviaban carne a la República Dominicana, recuerdo que era el matadero Santo Domingo. Y quedaba en la provincia de Santo Domingo, que queda norte-sureste al oeste de Panamá en la costa del Pacífico. Y allá el sistema de monitoreo de inspección y preinspección de los animales en puertos, aeropuertos, caminos, pues realmente era algo fabuloso porque en esa época todavía existía, existía parte del chequeo de los norteamericanos en Panamá, primero porque muchos años administrando el canal de Panamá, pero sobre todo administrando con el, labo, el laboratorio de biodiversidad y bioseguridad más importante de Latinoamérica. Estaba ahí en Panamá, en el Istmo de Panamá. ¿Por qué se llama Istmo de Panamá? Porque es la parte más estrecha que tiene América del Norte con América del Sur. Y ese Istmo de Panamá hacía lo que se llama... El contacto con Colombia, que comienza en las selvas amazónicas. Entonces, ahí había lo que se llama un cerco de bioseguridad para evitar la entrada de una enfermedad que sería terrible para eh, el, el Centroamérica, México y los Estados Unidos, Canadá y Alaska, si entra lo que se llama la fiebre aftosa. Y en esa época, recuerdo que. Se comenzaba a hablar de la, la trazabilidad. La trazabilidad es simplemente coger un ternero recién nacido y ponerle un arete, como cuando nace un niño en el hospital, usted sacar el alta de nacimiento, quién es el papá, quién es la mamá, eh, sexo, tamaño, peso, eh, etc. Pero la trazabilidad llegó hace tres años en República Dominicana. Que estuvimos atrasados, pero llegó. Ahora estamos hablando de pasteurizadores. Estamos hablando de lo que llaman batch. Que batch es simplemente una, una caldera de doble fondo donde se trabaja con energía eléctrica, con gas o con vapor. Y ahí se pauteriza la leche. Y eso se hablaba hace tiempo, pero ya llegó, llegó a República Dominicana y está aquí. Pero también usted ha escuchado que se ha hablado miles de veces. Desayuno nacional con leche de producción nacional. Y ya ahí me pueden poner en pantalla, Juan Carlos, que sale la foto del señor Arnaldo Gómez, director ejecutivo del Conaleche, hablando de que aquella empresa que en el desayuno escolar no utilice leche de producción nacional, será penalizada. ¿Cómo? Muy sencillo. Si usted le vende al desayuno escolar con leche 100% de producción nacional, usted va a tener un precio X que lo va a pagar el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Pero cada tres meses... El CONA Leche y Salud Pública darán un certificado de la cantidad de leche que usted está comprando en el mercado nacional. Y si usted pasa por los parámetros de una regla que van a poner, ese desayuno que usted le vende al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil será penalizado con una disminución de un 20, un 30, un 40, un 50%. Yo estoy poniendo cifras, pero es así que va a funcionar. Y mañana, en el gran evento de la cadena láctea, ahí don Arnaldo Gómez y el gobierno van a anunciar cómo es, cómo es esto. Porque ya está bueno, en administraciones pasadas, de que se le solicitaba al superior gobierno que apoyaran a los, a los ganaderos para que la leche... De producción nacional adquiriera lo que se llama el premio de ser hecha con manos dominicanos, con vaca dominicana, pagando los impuestos dominicanos, pagando los arbitros de tener tierra dominicana. Pero en el día de mañana se va a poner en ejecución, y me estoy adelantando porque. Estoy metido de lleno en esto. Lo que se llama la unidad técnica interinstitucional de seguimiento a todo el programa lácteo, desde adecuación, seguimiento del desayuno escolar. Si usted le está metiendo agua al desayuno escolar, que no tiene que ser agua maría, porque eso atenta contra el Estado dominicano. Pero ahí va a haber una recuperación de la calidad de la leche que los niños toman, pero una, 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 eh, una capturación de dinero que el Estado podría pagar de más si no hay buena calidad en, el, en ese desayuno escolar. Por eso es que todo llega. Y va a llegar también, y ya comenzó, la pausterización total de la leche de la República Dominicana. Pero también mañana se va a poner en ejecución un plan donde si usted saca leche, usted va a tener un certificado dado por el Ministerio de Salud Pública y el CONA Leche de que su finca está produciendo leche de buena calidad, que usted no puede ordeñar en lodo con las heces de la vaca, los miaos, perdón, los pipí, con las manos todas sucias, sin utilizar un poquito de yodo que sale baratísimo, desinfectar sus manos, con pasta desgrasante, sin olor, que es más barato que el ace. Entonces, todo le llega a su tiempo, como dice el argot popular. En el día de mañana pues realmente vamos a tener esos anuncios como realmente se está solicitando desde hace tiempo leche de producción nacional para el desayuno escolar. Dentro de las noticias que yo quería exponer era que en República Dominicana, aquí ha estado lo de eh, en, al consumidor, eh, dice que el cordón, el cinturón agrícola de los Estados Unidos este año va a tener un buen, un, buen, un buen desempeño económico. Habrá menos de dos millones de haciendas en el país por primera vez desde que los pinieros colisionaron al oeste tras la compra de Luisiana. DICE QUE LAMENTABLEMENTE VA A HABER MENOS EMPRESAS, PERO LAS QUE ESTÁN VAN A TENER QUE TENER LA CAPACIDAD DE PRODUCIR LAS QUE VAN A SALIR DEL MERCADO, PORQUE REALMENTE SE NECESITA TECNOLOGÍA DE ALTA CALIDAD PARA PRODUCIR EN MENOS TIERRA POSIBLE CON LA SEMILLA DE MEJOR... Eh, DE MEJOR CALIDAD. Y ES QUE EN LOS ESTADOS UNIDOS, AUNQUE HAYA UN GRAN DESEMPEÑO AGRÍCOLA EN PRODUCCIÓN, es lamentable están bajando los atos agrícolas y ganaderos en los Estados Unidos. Y eso es lo que debemos evitar en República Dominicana. Mi hijo con mi empresa que tiene 34 años, lo que yo debo hacer es encaminarlo a que mire en mi empresa que es agrícola, que la vea como si fuera una rentabilidad, pero para eso necesitamos el apoyo del gobierno. Los ganaderos están diciendo que los hijos de ellos no les está interesando seguir en la industria productora de leche. Que los que producen arroz, habichuelas, carne, eh, pollo, HUEVO, los hijos, a menos que sea una buena empresa, se están desmotivando, sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Y ahí es que el gobierno tiene que asegurarnos a nosotros de que viene la mano amiga. Del gobierno. Que yo llamo en la cadena láctea que el gobierno es el primer eslabón de la cadena, porque cuando nos falla el gobierno se rompe la cadena completa. Y por eso mañana seguimos invitando a que realmente vayan a ese encuentro en San Francisco de Macorís, en la ciudad agropecuaria del nordeste, a las 9 de la mañana. El gobierno completo, mírenlo ahí, está invitando a este magno evento. Sánchez Roa dice que hay que preservar las tierras productivas de la República Dominicana. Sánchez Roa es el senador del sur y plantea la realización de estudios técnicos y medidas que determinen la utilización de suelos agrícolas para usos verdaderamente agrícolas y no ajenos a la producción agrícola. O sea, dar una valorización de las verdaderas tierras de la República Dominicana. Miren, cuando yo estudiaba en el año 78, que me gradué en el 82, el padre del de señor García Siragusa, Vicente García Siragusa, padre de Vicente García, el cantante ahora que está de moda, decía que nunca le gustaba que la zona de aquí de San Francisco Macoría, por ahí, la Enea, eh, cuando usted va a caminar a Santo Domingo, se sembrara arroz, sino que era para productos agrícolas menores. Y que el Bajo Yuna fuera el granero del sur, eh, el granero del, del país en cuanto a arroz. Y por eso nosotros apoyamos y el Senado acoge como buena esta propuesta de Adriano Sánchez Roa. Señores, Tribunal Superior Electoral en una parte en política acoge de que el Partido Revolucionario Dominicano de nuevo tome el lugar que se le asignó en la última... proceso electoral que era el tercer lugar y por un error de interpretación, una habilidad del Partido Reformista, el Tribunal Electoral de entonces lo puso en cuarto y al Reformista en tercero, sin ningún tipo de haber ganado más votos. El, el, el PRD es el partido que tiene la mayor cantidad de ayuntamientos del país, de la República Dominicana. Pero ya apelaron y el Tribunal Superior Electoral volvió y llevó la, la, la tranquilidad hacia el tercer lugar al Partido Revolucionario Dominicano. Y hablando de Partido Revolucionario Dominicano, en el año 2010 primó la política de un hombre coherente, de un hombre que es como la naranja, como la manzana, que podemos decir que produce frutos buenos y dulces. Pero cuando uno tiene coherencia política, formación política, cariño por un partido político, cariño por los dirigentes que formaron el partido político y cariño por los dirigentes que han mantenido un concepto de rectilíneo, como lo ha sido, ejemplo, el doctor Peña Gómez, y no me atrevo a cambiar el nombre del de señor Hipólito Mejía Domínguez de ese entonces un seguidor de ellos, el señor licenciado Luis Ernesto Camilo, defendió a capa y espada lo que él decía que debía defenderse cuando se llevó y no se sometió a estudio previo un proyecto donde él rechazó junto con muchos legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, del Partido Reformista, del Partido Revolucionario Dominicano y también de la, de la izquierda. Él se sumó a esos que dijeron no a este tipo de proyecto. Y hoy resalta en un programa de televisión que, dentro de esos legisladores, Luis Ernesto Camilo levantó la mano porque fue un hombre, como siempre lo ha dicho, y yo por eso lo sigo, porque es un hombre coherente en política. Y cuando le faltan el respeto en el Partido Revolucionario Moderno, Decide él y los equipos que le ha acompañado entonces volver a nuestra Casa Nacional, que es el Partido Revolucionario Dominicano. Y en el día de hoy seguimos militando. Y en el día de hoy, el Superior Gobierno le entrega una de las principales empresas que marcan el hito de desarrollo en la República Dominicana, como es la Junta de Aviación Civil, donde ha llevado en los últimos dos meses el mejor premio. A la integridad y a la, y a la ética de la conducción de esa Junta, como es ganar 100% lo que se llama el mecanismo de cielo de, 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 de institución abierta, de mejor ejecución del programa económico y mejor programación, ejecución del programa de desarrollo de la Junta de Aviación Civil. Gracias, Luis Ernesto. Gracias por usted en el día de hoy demostrarme algo que nunca supe que se había dado en ese hemiciclo, pero que realmente me, me siento orgulloso de saber que su coherencia, como tal usted lo determina, va a seguir siendo el hombre que podemos seguir y podemos tener la capacidad de tenerlo como amigo. Señores, dos minutos para terminar nuestro programa. Como siempre nos llega la pizza de Pizzería Brian. Pizzería Bryan está en la calle Santa Ana, esquina arriba, y también en la avenida eh, Fran Grullón, una sucursal. Eh, pizzería Bryan, eh, cariñosamente el pesado, el teléfono, alcánzamelo ahí, que no lo veo muy bien, es el eh, José Carlos, el, el 725. 5314. ¿Perdón? 5314. 53 809-725. 5314. Puede llamar, porque realmente el equipo que tiene de entrega inmediata, pues realmente va a llevarle la mejor pizza. Se lo digo yo, mire, la familia mía ha comido mucha pizza de Macorís y de distintos sitios. Y cuando pedimos, hemos pedido de Pizzería Bryan, la calidad, dice mi esposa, ¿eh? yo no soy muy porque pero me gusta, crujiente. Y la, la, la salsa la tiene en su punto. Porque si hay algo que una pizza para tener calidad debe tener, es un buen queso y una buena salsa. Y eso lo tiene la pizza de pizzería Brian. Bueno, señores, en el día de mañana se va a dar el gran encuentro de la cadena láctea de la República Dominicana. Los esperamos en la ciudad agropecuaria del Nordeste. Y también. Le damos las gracias a la empresa PGE SRL por confiar en nosotros como anunciante. Ellos traen los mejores equipos de tecnología para la pasteurización de la leche y en la próxima semana vamos a abundar más sobre esta importante empresa. Por demás, mañana nos juntamos en la ciudad agropecuaria y nos despedimos de este programa Agrogente, una producción de Luis Ernesto Camilo García, quien les habla conductor Darío Leaga, si Dios lo, prime, lo permite, la próxima semana aquí mismo, en Somos 56 de San Francisco de Macorís, por cable, tricón, cobertura nacional y una televisora en alta definición. Buenas noches, que Dios nos bendiga.